El día de hoy pues nos encontramos aquí con nuestro paciente activo Juan Miguel Juárez, con la madre de familia, pues doña Mayra, que es una persona luchadora que día a día lo ha traído meses anteriores a nuestra clínica Vicadi a realizar sus terapias. Queremos contarle que Juan Miguel es un paciente que tiene un diagnóstico de una hidrocefalia. Él pues tiene una válvula en su cerebro para que le pueda correr el líquido cefalorraquídeo, en la cual pues lamentablemente no ha podido asistir a sus terapias, y es un niño donde tiene que estar activo en sus terapias. Hoy pues lamentablemente usted lo pueden observar que se han formado unas úlceras severas en lo que es su, pues su cabecita, ¿verdad? Tiene tres úlceras grandes y en la parte de la cadera también por la falta de movimiento. Doña Mayra no lo ha podido traer por la falta de recursos en poder trasladarse a nuestra clínica, en poder venir, y lamentablemente por la misma enfermedad él tiene mucho dolor y no se le ha podido realizar sus terapias. Hoy queremos tocar los buenos corazones de las personas donde nos pueden observar por medio de Facebook, por medio de este medio de comunicación, pues que es un canal en la cual pues poder donar, poder buscar a doña Mayra, que gracias a los donativos queremos darle un mejor tratamiento. Queremos contarles que Clínica Vicadi pues ya lo ha referido dos veces anteriormente a un médico, la doctora Dulce, ¿verdad? Pimentel, pues ella nos ha colaborado mucho también, solo se han comprado los medicamentos, se han comprado membranas, pero lamentablemente ustedes pueden observar que es un tratamiento largo, es un tratamiento donde se necesitan fondos para poder venir y que él pueda curarse. Hoy pues nos unimos a nuestra labor con los amigos de Canal Multivisión para que ustedes puedan acercarse al Canal Multivisión, puedan venir a Clínica Vicadi o puedan contactar a la mamá de Juan Miguel. Hoy recordemos que es una labor social que estamos haciendo con la intención de curar, de alentar a este pobre angelito que el día de hoy está sufriendo. Yo quiero hacer un llamado muy especial de todo corazón a las personas. Sé que hay personas que tienen los medios suficientes, que tienen el buen corazón de poder apoyar. Vamos a ahí sí que a poner los números de teléfono de doña Mayra para que puedan contactarla y que ella misma con sus propias palabras cuente la historia, qué es lo que está pasando con su hijo. Así que Dios me los bendiga a todos. Ahí sí que nuevamente pedimos la colaboración a ustedes para que puedan acercarse. El número de teléfono, pueden contactar a Canal Multivisión por Facebook o escribir a la página de Vicadi, y así todos juntos poder hacer una labor social, poder darle alientos de salud a nuestro amiguito Juan Miguel. Pues el caso de mi hijo es de esas úlceras que le salieron y no le he podido curar porque no he tenido dinero, ¿va? Pero le hago llamado al pueblo que me ayuden con él. Pues yo lo que necesito es medicina para curarlo. También le salió anemia, también él tiene anemia. Le dieron vitaminas para que le diera, pero como no he podido comprárselas, no se las he dado. El niño tiene 3 años. Nosotros vivimos en Caserío Margaritas, en 46-99-78-36. Tiene un mes de estar él así. No, ahorita no, él no ha recibido nada. No le he dado nada, ¿va? Que no he podido, va. Ajá, y la doctora Dulce que me dio una medicina ahí, se las terminé de dar, pero no fue suficiente, va, porque él quiere más medicamento. Quiero pedirle a las personas que me ayuden con su medicamento y vitaminas que me le den.